El resultado preliminar de las elecciones en Coahuila y Hidalgo benefician al PRI. Se cree que por lo menos 16 distritos de los renovados en el Congreso de Coahuila pertenecen al PRI, en tanto que 32 de 84 alcaldías de Hidalgo pasaron también a ser del tricolor. Así que venimos a las calles a preguntarles a los ciudadanos morelianos su opinión y si es esto, pues la antesala del resurgimiento del Partido Revolucionario Institucional. Acompáñenos a conocer sus opiniones. No, ojalá que no. ¿Por qué? Por el amor de Dios, no sé de dónde son ustedes. Pero no, yo soy un libre pensador, pero no sé qué soy, pero nunca he sido priista. ¿No? Sí. ¿O sea que... Pues tal vez son gente no muy bien enterada. Pues aquí en Michoacán ha habido una dinastía de priistas, pero hay libres pensadores, pero la gran mayoría son dinosaurios. Que se renove, que se vaya la gente joven. Es un PRI antiquísimo. Pues sí, yo creo que es descontento de que en realidad no se ha visto que hayan hecho algo acerca, o bueno, para hacer algo para nuestra población y para la de todo el país. ¿Tú crees que vuelve a resurgir el Partido de Estado? Yo espero que no, pero pues si es, tiene que ser así, pues que sea así. ¿El PRI Michoacán, cómo lo ves tú? Pues no nos ha ido tampoco tan bien con ellos, pero también han hecho un poquito más por nosotros. Okay. Yo sinceramente creo que no tiene nada de, ¿cómo se dice? Fuerza, capital. Pues nada de oportunidad, así como lo veo, ajá, sinceramente. ¿Y tú crees que se deba este triunfo al descontento de la población hacia Morena, al Partido de Estado? Más que nada de Morena, es como por los sexenios anteriores, más que nada. ¿En Michoacán tú cómo lo decís, podría? No, sinceramente no. ¿Qué le falta? Pues yo creo que ya una reingeniería, por así decirlo. ¿Cuál es esto? Espero que no. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos todo lo que ha acontecido con estos partidos de toda la vida, ¿no? ¿Usted considera que se debe este triunfo a algún descontento de la ciudadanía hacia Morena? ¿Cómo? ¿Se debe a algún descontento de la ciudadanía hacia el partido en el gobierno, Morena? La verdad no sé. ¿En Michoacán entonces no lo ve pronto? La verdad que no. ¿Por qué? ¿A qué se deberá? Pues aquí hay mucho descontento hacia los partidos de toda la vida, ¿no? Ajá, entonces tal vez eso repercuta a la hora de la votación. Desde la perspectiva de los morelianos encuestados por Agencia Cuadratín, al Partido Revolucionario Institucional le falta renovarse, urge de una reingeniería y lanzar a perfiles jóvenes para poder volver a posicionarse. Además de que efectivamente piensan que a la ciudadanía no se les olvida los errores cometidos en el pasado. Con imágenes de Carlos Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Informativa Cuadratín.